Todos tenemos algo que contar a los demás. Y hoy estamos acá para hacerlo. Desde pequeños nos enseñan a que no digamos lo que pensamos, incluso avergonzarnos de lo que sentimos. Vivimos en una sociedad políticamente correcta en la que no somos libres para expresarnos. El odio, la envidia, el deseo son sentimientos que están mal vistos y sin embargo los tenemos a diario. Si fuésemos sinceros con nosotros mismos y con los demás, estaríamos más cerca de lo que llaman felicidad. Hoy vamos a intentar sacar de nuestro interior lo que de verdad pensamos, lo que de verdad sentimos. ¿Acaso no guardamos en nuestro interior algo que no compartimos con nadie? Y hasta que no lo saquemos, no estaremos en paz. Lo que sentimos. ¿Acaso no tenemos todos algo que contar y no contamos? Es decir, cosas que querríamos decir, pero nunca diríamos. Y me refiero a esas cosas de las que uno mismo se avergüenza, lo que llamamos secretos. Por ejemplo, vos, Blanquita, ¿qué tenés que decir? ¿Contanos algo? ¿Querés compartir algo? ¡Soltate! ¡Liberate! Pienso que esta terapia es una mierda. Sacalo, pelotuda, ¿qué más pensás? ¿Qué pensás de mí? ¿Qué pensás de mí? Eres un gilipollas, eso pienso. ¡Soltate! ¡Nadie te va a juzgar! ¡No vamos a juzgarte aquí! ¡Hoy podrás ser libre! Yo me gusta lo argentino. ¡Sacalo de dentro! Odio a los negros, a los chinos, a los marroquíes y a los franceses, tío. ¿Vale? ¡Ahora estamos descubriendo a la verdadera! ¡Sos una racista de mierda! ¡Pero no pasa nada! ¡Se ha liberado! ¡Libérense! ¡Libérense! ¡Quiero follarme a esa! ¡Hongos! ¡Tengo hongos vaginales! ¡Valiente! ¡Valiente! ¿Qué más? ¡Siempre hay más! ¡Le he robado el móvil a esta! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Libre! ¡Valiente! ¡Se están liberando! ¡Soy gay! Abierto la boca, soltate, únete a nosotros, únete a la liberación general. Contanos lo que tenés en vuestro interior. Vais a morir todos. ¡Quieto, quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¿No queréis sinceridad? Aquí la tenéis. Aquí la tenéis. No, no, tío, no, por favor, no. No me mates, por favor. ¿Te da miedo a la muerte? Se me ha cargado este boludo por ti. Pero yo no quería que muriera, joder. Ah, no querías que muriera. Muy bien, muy bien. Tú, estudia de suerte, cuídate la morena. Yo ya no quiero. Ah, no quiero. Yo no quiero. Te lo pongo en bandeja y ahora no quieres. Muy bien, parece que el boludo tiene razón. Cuando todos conocemos la verdad, somos libres para elegir, ¿verdad? Hemos dicho que hoy no vamos a juzgar a nadie y que vamos a ser todos sinceros. ¿Sí o no? Tú, por la mierda. Dame tu móvil, coño. ¿Te crees muy libre porque han salido del armario durante estos 5 personajillos, eh? ¿Te crees muy libre? Venga, dame el móvil, dame el móvil. Dame tu móvil. Al otro lado del cañón. ¿Sí? Niño, ¿qué quieres? Su hijo tiene algo que decir. ¿Yo? ¿Sí? Díselo, gordo, díselo. Papá. Soy gay. Muy bien. ¿Y tú? ¿La donzuela? Por favor, no. Dame su cartera. ¿No quieres robar? Sáquealo. No sáquealo. Puedo hacerlo. ¡Sáquealo, coño! ¡Víntalo! ¡Eh! ¡Dame su cartera! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sáquealo, coño! ¡Víntalo! ¡Sáquealo! ¡Sáquealo! ¡Venga! ¡Vamos!
Espero que les haya servido de algo la terapia y que sean diferentes personas a cuando llegaron. Sean más sinceras y si tienen algo que decirle a alguien, díganselo. Oye, que yo no soy tan racista, ¿eh? Que tengo amigos extranjeros. No te preocupes, yo tampoco soy argentino, ¿eh? Papá, ¿has visto qué broma te hemos gastado un amigo y yo? No, no voy a salir. ¡Eh! ¡Me robaste la cartera! Lo siento, no pude evitarlo. We'll be right back.